Ya estamos listos con Fabián. Vámonos con Fabián, nuestro historiador, que nos tiene hoy muy, muy importante esta información, Descubrimiento de América, Día de la Raza. Vamos con él. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hola Ceci, muy buenos días. Un gusto saludarles a la distancia. Pues ahora en este día, bueno, un día previo antes a la celebración del Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América, uno de los temas que últimamente ha causado mucha polémica en cuestión del enfoque que se le da a esta celebración o a esta fecha conmemorativa, en donde se celebra la llegada de los españoles a nuestro continente. Se ha polemizado mucho en la cuestión de que Colón no fue el primero que llegó a América, sino que ya había habido expediciones previas de diferentes culturas, como los vikingos, que habían llegado mucho antes a nuestro continente, que no habían establecido asentamientos formales, pero hay crónicas de que ellos llegaron a Groenlandia e inclusive hasta la península de Labrador en Canadá, en lo que ahora es el actual Canadá. También se habla de que, por otro lado, los chinos habían llegado a nuestras costas aprovechando las corrientes del Pacífico, en este caso por el otro lado. Entonces, se dice que Colón no fue el primero en llegar. Otra de las cuestiones polémicas es qué tanto fue un descubrimiento, si Colón estaba consciente de que iba a buscar las Indias Occidentales o estaba buscando unas nuevas tierras. Algunos dicen que descubrió estas tierras de América, que deberían de llamarse más bien Colombia, en su honor, porque él fue el descubridor, y no América, en honor de Américo Vespucio, que fue el que hizo como un mapa más completo del continente. Se dice que Colón ya tenía conocimiento de esas nuevas tierras, de unas tierras incógnitas. Gracias a los descubrimientos de un cartógrafo italiano que había hecho unos escritos en 1320 aproximadamente, y que Colón ya sabía que había otras tierras, no sabía exactamente qué ni cómo, pero que ya sabía y que no era que fuera a darle la vuelta al mundo para llegar a las Indias, a las tierras que buscaban los europeos para la comercialización de las especias, que era lo que les importaba en ese momento. Otra cuestión es qué tanto es descubrimiento, porque ¿quién descubrió a quién? Se habla de descubrimiento porque los europeos fueron los que descubrieron estas tierras, estas culturas, pero eso es desde el punto de vista eurocentrista. Entonces, más bien se puede hablar de un encuentro de culturas, no descubrimiento. Otra de las cuestiones como delicadas en este contexto, es por qué los españoles y después portugueses e ingleses y todos los europeos que llegan, toman como si fuera de ellos todo este territorio y toda la gente que habitaba aquí y que estuvieran supeditados a ellos, inclusive los toman como esclavos, los someten sin tomar en cuenta si la calidad humana de los seres que habitaban el continente, llegan ellos como dominadores y someten a todos estos pueblos. Por eso la polémica con el personaje de Cristóbal Colón, que además sabemos que no era español, sino era genovés, él logra la venia de los reyes católicos Isabel y Fernando, e inclusive la reina le pone parte de los gastos de esta expedición. Sin embargo, Colón, después de cuatro viajes y de haber sido nombrado capitán general de las tierras descubiertas, muere pobre, como muchos de los conquistadores, abandonado y olvidándose de los títulos de nobleza que le habían otorgado los reyes de España. Entonces, todas estas fechas, todo este acontecimiento, sí causa un poco de polémica entre las diferentes visiones que se tiene según el punto de vista de quien lo estudie. Pero lo que debemos de celebrar también, porque también se le llama el Día de la Raza, es precisamente celebrar a los pueblos de América, que somos un continente pujante, que somos un continente de gente joven, que somos un continente
que poco a poco va avanzando y que va llegando, o sea, está creciendo y que aporta mucho a todo lo que es la economía mundial y a todo el contexto del mundo entero. Muchas veces vemos los esfuerzos que hacen diferentes países como México, Brasil, Argentina, que son los que van más adelante en diferentes aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, para aportar un poco más al bienestar de la humanidad. Eso es lo que debemos celebrar en este día, Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día del encuentro de estas culturas, la europea y las originarias de nuestro continente. Bien, Fabián, excelente información para todo nuestro hermoso público, que eso es bien importante conocerlo. Y gracias, Fabián. ¿Dónde te encontramos? Platícanos. En Facebook de Cultura Guadalajara, ahí estamos a sus órdenes. Me mandan un mensajito, también apareció ahí el Favo Navarro, .culturagdl@gmail, es mi correo electrónico. Cualquier pregunta, cualquier consulta, estamos a sus órdenes. Gracias, cuídate mucho, felicidades. Bye. Amigos. Bueno. Vámonos inmediatamente.